Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos otra vez a Under, Música sin Pedigrí, en su emisión Barullo. Ya saben, este espacio de charla sobre temas, sobre música y otras cosas, ¿no? Como bien saben, tenemos al buen Leo. Leo, ¿cómo estamos? Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Pues de este ¿Cómo lado todo bien, todo relax. te trata la vida? Pues ni bien ni mal, dijeran por ahí X. Bueno, así es la vida, ¿no? Pero bueno. Dicen, ¿no? Que si la vida te da la... Bueno, a los que les va mal, por ahí un consejillo. Si la vida te da la espalda, agárrale las nalgas. Bueno, así es esto de la vida, ¿no? Si la vida te da limones, pues vendes a los taqueros, ¿no? Vea, haz tu lana ahí. Pues vamos a darle bueno, este tema yo creo que es bastante interesante, digo, y más allá de la polémica, ¿no? Digo, no intentamos polemizar, que creo que es lo más fácil de hacer en internet, ¿no? O sea, creo que es lo más sencillo de hacer y obviamente ganar adeptos y retractores, ¿no? Pero nuestro propósito, pues, no es, digo, crear polémica, y obviamente siempre damos este aviso de advertencia que son nuestras percepciones, nuestras opiniones, y que no pretendemos ofender a nadie, ¿no? Para que ahí no se nos ofenda la gente, digo, en otro sentido, y obviamente es meramente esta charla que, bueno, nos parecen temas bastante interesantes, ¿sí? Y bueno, ya lo habíamos dicho, no lo titulé como habíamos pensado, El lado oscuro de Arjona, porque obviamente van a salir defensores de este personaje tan polémico. Él sí es polémico, ¿no? Digo, por ahí recuerdo una entrevista donde le cuestionan que sus letras son vacías y se para enojado y deja la entrevista a medias, ¿no? Pero bueno, ahorita ahí vamos. Entonces, hoy vamos a hablar de las letras de las canciones, y obviamente, digo, ojo, es nuestra percepción, es como nosotros podemos catalogarlas, como podemos clasificarlas, y obviamente no pretendemos que sea una verdad absoluta, ¿no? Exactamente, Luis, como bien mencionas, es como en el programa pasado que hablamos de reggaetón y a final de cuentas no terminamos diciendo que fuera malo, pero tampoco terminamos diciendo que fuera bueno, ¿no? Entonces, aquí vamos un ratito en esta cuestión de que bien mencionas de la lírica musical. Hay para muchos, si nos igual, vamos como siempre, vamos a retroceder en el tiempo. Si vamos precisamente a las primeras canciones que se interpretaban, regularmente eran nada más sonidos vocales. Bueno, hablando de el Homo habilis, cuando estaba intentando interpretar o tratando de comunicarse. Y ya, pues, conforme el paso del tiempo, pues precisamente vamos desarrollando lo que son precisamente los instrumentos musicales, como bien mencionábamos con David, esta cuestión de las percusiones. Conforme pasa el tiempo, llegamos a una época donde se crea musicalmente un estándar musical. Ahora sí que si lo detallamos a un lugar en específico, pues la escala musical que nosotros actualmente utilizamos, o que se utiliza prácticamente todo el mundo, estamos diciendo que es una escala europea. Si hablamos precisamente aquí en Mesoamérica, en aquellos entonces, por decir un ejemplo, sabemos que los mayas tenían una escala de aproximadamente de 200 tonos o 200 tipos de notas, ahora sí que dependiendo el animal que trataran de imitar. Ya conforme al tiempo, se va desarrollando un poco más esta cuestión, metiéndole lo que es letra. Si no me equivoco, en un principio, la musicalización precisamente en cuestiones de letras era para la cuestión religiosa. Viene lo que son precisamente en Europa, en el cristianismo, catolicismo, que ahorita ya, ahora sí que cuestiones históricas que muchos ya agarran o tienen de dónde agarrarse, hasta donde se sabe es el catolicismo, pero ya ahí. Definen ya cada quien sus otras religiones, agarran cuestiones. Ahorita no me voy a meter en ese tema porque si no vamos a terminar hinchados, ¿no? Pero te estás yendo muy, muy atrás, Leo, ¿eh?
Bueno, a lo que iba aquí es que precisamente cuando hacían estos cantos de salmos es cuando se empieza la musicalización lírica. Ya se le empieza a meter letra. Conforme vamos desarrollando, ahora sí que va pasando el tiempo, traté de buscar. Yo quería investigar tal cual o por lo menos que San Google me iluminara y me dijera, esta es la primera canción que tuvo letra, pero no me arrojó un resultado concreto. No, pues es complejo porque estás omitiendo no solamente ya la música, el ponerle letra a la música, estás omitiendo la parte de la poesía, de estos viejos cantares que iban de pueblo en pueblo poniéndole letra acerca de un personaje, de una situación, le iban agregando a la música que ya tenían de fijo, ¿no? Entonces digo el encontrar el punto donde vamos a encontrar la primera música con letra, digo, pues va a ser complicado, ¿eh? Sí, exactamente. Ya después a lo que iba, ya después de esta lírica religiosa, viene precisamente lo que tú bien comentas, los cantares, inclusive la ópera en aquellos entonces, cuando ya van interpretando una situación musicalizada, y en la cual pues el diálogo no se habla como precisamente en una obra de teatro, sino ya es cantado totalmente en esta cuestión. Entonces desde ahí prácticamente partimos, bueno, más que nada en el ámbito, digamos, artístico o meramente ya donde se presenta a alguien para que alguien más disfrute de lo, ahora sí, como de una actuación, vaya, o de su trabajo. En esta parte lo que es la ópera y bueno, yo creo que perdón Leo. Bueno, yo creo que ahí lo importante es sobreentender que es una narrativa. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que lo que se buscó quizás en sus orígenes es contar una historia, y eso es lo que obviamente yo creo que sería el eje de nuestro tema, el que una canción, o sea, nos referimos a música y letra, lo que busca es contar una historia, ¿no? Entonces, ¿cómo la cuenta? ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuál es la intención? Obviamente son experiencias del compositor, del escritor en este caso, pero que al final del día crea un fenómeno de identidad, ¿no? O sea, en este caso me identifico con la historia, aunque no sea mi historia, y sin embargo puedo recrearla, ¿no? Puedo fantasearla, ¿no? Que es ahorita yo creo que el punto central, sobre todo la narrativa. ¿Cuál es la intención? Bueno, contar algo, ¿no? Finalmente, contar una historia, ¿no? Exactamente, como bien lo mencionas, aquí la historia, pues ya esta historia se musicaliza completamente. Ya, ¿qué pasa con el paso del tiempo? Las canciones, ya con una letra en específico, las reducimos, no se compara, ¿no? Una ópera de 2 horas, 3 horas, si no me equivoco, hay hasta otras que duran un poquito más, a una canción que te guste, que de las más largas, 10, 15 minutos, todavía, e inclusive, como bien lo mencionábamos la vez pasada, las canciones actuales, ¿no? Que duran nada más 2 minutos y ya con eso. Prácticamente no cuentan, no tienen esta iniciativa que dices. Pues deja que dure 2 minutos, sino la música puede durar 2 minutos, pero la letra, digo, en esta ola reggaetonera, bueno, puede ser la misma frase repetida infinidad de veces, volteada, revolcada, pero va a ser en la misma oración, la misma frase, ¿no? Ahorita que comentabas precisamente lo de la ópera, me viene a la mente Farinelli, ¿no? Este gran cantante de ópera que finalmente lo que buscaban o contaban eran historias, ¿no? Y que, bueno, puede durar 2 horas la historia completa de la vida de la persona, pero es lo que yo te comentaba. Hay canciones que nos han hecho recrear nuestra vida, ¿no? La sintetizan, y yo creo que eso es lo fantástico, ¿no? Hay canciones que dicen, esa canción la escribieron para mí, ¿no? Ahí cuentan toda mi historia, ya sea amorosa, mi historia de vida. Me viene a la mente esta canción de Luis, de Franco, de... ¿Sí es Franco de Vita? No, sí, sí, es este... ¿La de Luis? Luis, la historia de... Ajá, que quiere ser artista y que...
pero pues ya está casado y entonces en cada esquina se echa una rola y está cantando, o sea, sintetiza una historia, ¿no? En menos de minuto y medio, dos minutos, y logra contarnos la historia de vida de un personaje, o sea, ya ni siquiera como si fuera un video musical, sino nos cuenta una historia completa, ¿no? Un poco también como la de Hotel California, que wow, se avienta ahí todo el pergamino, pero que logra contarnos la historia de principio a fin, ¿no? Yo creo que esa sería la intención, y puedes hacerlo en dos horas o puedes hacerlo en dos minutos, ¿no? Aquí la cuestión es que pasamos precisamente de mostrar alguna situación de algún personaje o alguna situación, no sé, alguna estrategia, una tragedia, un suceso que haya pasado, a digamos a cuestiones también ya propias, sentimentales. En, por ejemplo, el artista compone o el músico compone algo que dice, ah, es que me pasó algo triste y o algo de desamor, y ahí viene ya este punto en el que una tragedia amorosa la cuenta, o nada más el cómo se siente después de este suceso. O si nos vamos, bueno, actualmente todavía se llegan a ocupar un poco las historias en esta cuestión de los corridos y narcocorridos, que hablan de personajes precisamente involucrados en este ámbito, y pues se les hace su canción. Bueno, en ese caso creo que, bueno, sí podemos coincidir en que lo que se maneja en una canción son emociones, ¿no? ¿Cuáles emociones? Bueno, ya sería polémico definir cuáles serían más importantes unas que otras, pero creo que el propósito de toda canción, digo, sí, vamos a separar, yo creo que sí, lo complejo como sería una ópera, que digo, ojo, en aquel momento la ópera era para el pueblo, o sea, era para toda la gente, ¿eh? O sea, ojo, o sea, de pronto la gente cree que esto era música muy clasista, no, o sea, la ópera era para la banda, era para el grosor de del pueblo, ¿no? En ese momento, pero pues, bueno. De hecho, perdón, Luis, sí, te escucho. De hecho era considerado, ¿no?, como arte callejero o arte ambulante, bueno, tengo entendido, al igual que prácticamente todos los cirqueros en aquel entonces, era arte callejero. Pues iban, inclusive, bueno, aquí viene esta polémica, ¿no? Que tanto en la ópera como en el teatro de aquel entonces, pues ahora sí que los únicos que tenían el derecho a ser actores, pues eran los hombres, e inclusive los mismos hombres eran los que interpretaban los papeles de las mujeres, pero eso es otro tema, ¿no? Y pero sí, como bien mencionas, era un arte que pues, se era para el pueblo, iban y pues ya el pueblo, ahora sí que los del pueblo se acercaban a las plazas, que era donde regularmente se colocaban estos artistas. Digo, va a ser complejo, ¿no? De pronto son culturas diferentes, ¿no? De pronto escuchamos canciones en inglés, en otro idioma, y no solamente se trata del idioma, sino en la cultura, ¿no? Lo que puede ser importante para una cultura y lo que no puede ser importante para otra, ¿no? Pero creo que a partir de ese análisis que estás haciendo de, por ejemplo, ahorita que mostramos que de pronto creemos que hay letras más sofisticadas o más complejas, pero bueno, creo que hay letras que, aunque son sencillas en esencia, pueden ser contundentes, pueden ser fuertes, ¿no? Y mientras pueda haber otras letras aparentemente elaboradas con palabras rebuscadas y ahí el toquecito de Sócrates, y yo creo que llamarlas pretenciosas, pues no lo son, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos tomar un punto de referencia. Ahorita que pones lo pones de esa manera, es que lo que se me viene a la mente es precisamente el personaje al que no queremos tocar, pero es que, en serio, sus letras, si uno las oye, no, porque no las escucha, nada más así las oye, pues se escucha como que muy, muy polémico, ¿no? Por ejemplo, esta canción de cómo me deshago de ti si es que no te tengo, ¿no? Se escucha bien filosófico, por ahí, contradictorio, ahí como preguntándose a sí mismo, pero
si ya le pones, bueno, ya lo escuchas, le pones atención, pues realmente al punto que quiere llegar, se toca muy, muy, muy por lo básico, o sea, como que no da una referencia total a lo que quiere interpretar en sí. Es lo que, bueno, platicábamos las charlas anteriores, precisamente, vamos a nombrar al señor A, para no que nos vayan a censurar ahí, Sony vaya a decir, ay, ¿por qué andan hablando de mi artista favorito? Es precisamente lo que yo te comentaba, ¿no? Puede haber letras, aquí voy a utilizar la palabra sencilla, ¿no? En ese sentido, sencillez y no simpleza, que creo que sí habría una distinción entre una letra simple y una letra sencilla. Hay letras que son contundentes, que son, impactan y son sencillas, ¿no? Mientras hay otras que como este sujeto A, que suele ser muy pretencioso, ¿no? Una de las primeras canciones que escuché de este fulano, yo creo que todos, fue esta de que Chucho era verbo y no sustantivo, ¿no? Y así como que me quedé, bueno, o sea, chingue, no, mi gramática andaba mal, ¿no? En ese momento, digo, chingue, ¿cuál es el predicado? ¿Cuál es el sujeto? Y en ese sentido de pretensión, ¿no? Digo, ahí es donde yo creo que podemos partir, bueno, ya lo habíamos pensado en este personaje, en otro que es un tal Sintec, ahí ahorita lo mencionamos. Precisamente esta cuestión pretenciosa, ya cuando te dicen Jesús es verbo, no sustantivo, te quedas pensando, chinga, ¿cuál es el predicado, el sujeto? ¿Por qué es sustantivo y no? ¿Y por qué es verbo y no sustantivo? O sea, digo, creo que ahí vemos esta intencionalidad, ¿no? De querer parecer religioso. Algo. Pues déjalo religioso, el pseudo intelectual, yo diría, ¿no? Es como, por ejemplo, bueno, ahorita que mencionas esta rola, la he escuchado, pero también así como que entendido en algún punto como tal, no. O sea, tengo entendido que esta frase tan polémica está escrita por ahí en alguna parte de la Biblia. No te sabría decir en esas cuestiones, no soy totalmente de esa índole. Tienes que leer la Biblia, Leo. No ir al infierno. ya, pero no nos metamos ahí porque nos van a crucificar. Bueno, entonces aquí la cuestión es que yo sentía a este artista como que queriéndose ir hacia esta polémica, como iluminado por Dios. Y viene el punto en el que pues prácticamente no, al final de cuentas no dice nada en su canción. Y es lo que bien mencionas tú, que se siente como sobreiluminado, como que él pudo filosofar en esta parte. Pues yo creo que, y yo sé que estamos mezclando géneros, que obviamente cada género tiene su grado de complejidad, ojo, o sea, no estamos menospreciando los diferentes géneros musicales, nos estamos refiriendo a música popular, ¿no? Quisimos marcar una distancia entre la música clásica y la barroca, que obviamente tienen una complejidad en instrumentación, en tonalidades, y la música popular, ¿no? Que hablamos que hay ciertos patrones que le dan sentido a la música popular. Y sé que no es lo mismo hablar de un baladista popero y hablar de un cumbión, ¿no? Un cumbión bien loco, que también suelen ser bastante fuertes, impactantes, ¿no? Yo recordaba y comparaba hace rato platicando con mi hermano, él me hablaba de la letra de Bronco, de mi amigo Bronco, precisamente, ¿no? Cómo unas frases tan sencillas pueden ser tan significativas e impactantes cuando habla de dolor, de tristeza, incluso filosofando sobre la propia vida, ¿no? En una frase que dice, se murió, ¿no? O sea, no hay más, o sea, se murió. ¿Sí? Ay, ya, bien, ahora sí que bien lo marca el punto, ¿no? Y se murió, se fue más allá. De hecho, que él tuvo que acabar, ¿no? Bien esta cuestión de los ranchos, que precisamente si el caballo ya está mal o está agonizando, pues ya lo acabas con él para no dejarlo sufrir, ¿no? Entonces vienen también esas, acciones o costumbres, mejor dicho,
que se tienen en alguna cierta región, como bien mencionabas también hace rato. Pero acuérdate que es simbólico, ¿no? O sea, él habla de una persona, de un amigo, literal, de un humano que bueno, sí. Lamentablemente su manager fallece en un accidente, y obviamente él hace esta analogía, esta comparación con un caballo, y bueno, digo, me parece, digo, si no brillante o no ponerlo en ese nivel, pero sí que no necesitó esa complejidad, sí, que ahorita nos vamos con una complejidad arjonesca, ¿no? Bueno, lo pones en ese punto, sí, que tuvo nada más una comparativa, una relación con, ya no sé, se ilustró ahí en algunas frases sacadas de quién sabe dónde, de ahí de la Facultad de Filosofía y Letras. No, ¿qué pasó? Yo anduve por esos lares y no caemos en esos arjonescos. Bueno, y como bien mencionas ahorita en esta cuestión de los géneros populares, viene la cuestión que mencionamos el sábado, no me acuerdo si fue el sábado, no, hace 8 días, bueno, los programas pasados, donde precisamente hablábamos de esta parte de la fórmula mágica, que ya, bueno, checando un poquito más a detalle, esta fórmula viene funcionando desde por ahí de los, ahora sí que finales de los 80, principios de los 90, cuando viene toda la onda pop con, ahora sí que si no me equivoco, con Britney Spears y todo este rollo en Estados Unidos. Pero no, yo creo que viene desde antes, Leo. Yo creo, bueno, de hecho, el término pop viene de popular. Y digo, ¿quién, qué grupo más popular que los Beatles, digo, para empezar, ¿no? Que fueron ese parteaguas, digo, a ver si no nos echamos encima algunos cuantos fans. Pero precisamente ellos encontraron esta fórmula, no la encontraron, la descubrieron, porque digo, antes de los Beatles hubo un mundo musical rico, impresionante. Y después de ellos sigue habiendo un mundo rico y impresionante acerca de la música, ¿no? Pero creo que ellos fueron, creo, los más claros o los que más intuyeron esta fórmula, ¿no? Esta formulita de tener ciertos patrones que va a permitir el acaparamiento de las masas, ¿no? Digo, y que vamos a ver que los grandes productores se encuentran en esta fórmula y la van a estar repitiéndonos a lo largo de las siguientes décadas. Bueno, ahorita que lo mencionas en esta cuestión de desarrollo, digamos, bueno, pues en ese entonces el género popular o el que ellos metieron pues fue el rock entre romántico y nostálgico, ¿no? Ya después, conforme pasa, bueno, nos vamos un poco ya hacia los Rolling Stones, Elvis, viene como que un rock un poco más, digamos, más agresivo, pero hasta ahorita que lo mencionas, caigo en cuenta que precisamente llevan esta secuencia y esta temática, más que nada, en hablar precisamente de como que de desamor, bueno, en un principio como de temas muy romantizados, y de estos temas tan romantizados viene como que el desamor, y ese son dos temas ahí contrarios que pues pegan, ahora sí que si no pegan de un lado, pegan del otro. Velo como una polaridad, o sea, para que funcione el mecanismo necesitas hablar de amor y desamor, ojo, o sea, es una polaridad que, digo, es como una cuestión del magnetismo. Si tú tienes un aparato que trabaja por medio de este magnetismo, pues entonces un polo positivo, un polo negativo. Si tienes dos polos positivos, bueno, no funciona el asunto. Entonces, amor y desamor van a ser temas inherentes y, como mencionamos, emocionales, ¿no? Y bueno, aquí vamos, va a la inversa, ¿eh? Acuérdate que primero es Elvis Presley,
Por ahí de los décadas de los 50, después vienen los Beatles, ¿eh? O sea, porque bueno, ellos estuvieron influenciados por en gran parte por Elvis Presley. Y los Rolling Stones van a ser entre contemporáneos por ahí de la década de los 60, junto con otra banda también bastante significativa que son los Doors, ¿no? Entonces, digo, en ese momento creo que es cuando empiezan a encontrarle este mecanismo, esta formulita de la elaboración de la música popular, ¿no? Ya empiezan a encontrar estos elementos que les van a permitir repetirlos en las siguientes décadas y van a generar monstruos en la cuestión de la música, ¿no? Artistas que se van a convertir en íconos más adelante, ¿no? Pero ya comprobada esta fórmula. Bueno, ahorita que bien lo mencionas, esta fórmula, es que también viene aquí lo que son los cambios de géneros y las modas en cuestión de la música. Es como, por ejemplo, cuando viene la música disco, y precisamente como bien lo mencionábamos la vez pasada, viene esta onda de sintetizadores, mezclas, esta cuestión de lírica en la música como que se suspende un rato. Ahora sí que no digo que todos, porque viene, por ejemplo, la canción esta, ay, se me fue el nombre, que es ocupaban mucho de un marcianito bailando, es algo de la vida, una canción muy muy famosa, disco. No recuerdo, Leo. Taran, taran, tan. Bueno, por ahí vamos. Taran, taran, tan, taran, taran, tan, 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 taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan, tan. No sé si más o menos me ubico, creo que no. bueno, el chiste es que aquí viene. ¿Estás tomando agua o vino, Leo? Por ahí me sabes que estás echándote un tequila, Solamente no, pues, blanco. Pues sí, estás blanco, es un Bacardí, yo creo que ahí vaciaste tu. Esa cosa es veneno. Bueno, pero ojo, no es que se haya pausado la cuestión letrística, al contrario, aquí es lo que mencionábamos sobre que, ojo, no, una letra no tiene que ir los 3 o 4 minutos que dure la canción, sino que obviamente es esta combinación que es lo que va a generar este sentido popular, ¿no? Digo, de pronto uno escucha una pieza de Mozart y digo, es rica, digo, el problema es que no identificamos quizás el que lleva la melodía o de pronto no identificamos quién realmente lleva como la letra de, digo, hablando musicalmente, ¿no? Por eso es que la letra va a permitir este proceso de identidad con él escucha y es el que va a crear toda una fantasía, ¿no? Yo lo pienso así. Cuando escuchamos una canción, no solamente escuchas al autor, sino escuchas tu propia experiencia, porque tú creas tu propio videoclip, ¿no? De la canción, y de pronto te ponen el videoclip del autor, de la música, y nada que ver con lo que tú imaginaste, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tú la haces tuya, la haces tu historia, y le pones los personajes, los escenarios, y digo, es una experiencia como leer un libro. Pues tú vas a imaginarlo como tu experiencia, con base en tu experiencia. De hecho, hay un meme muy famoso que dice que si vas en el transporte escuchando música y no vas haciendo tu propio videoclip, no estás entendiendo la música. y ahorita que bien mencionas precisamente esta parte del contemporáneo, el barroco, ¿tú sabías que sí tienen letra? Por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, ¿tienen letra o interpretan alguna historia? Sí, de hecho, como yo te comentaba, el problema es que no identificamos quién lleva la melodía, ¿no? Aquí nos hacemos referencia a la melodía, a quien va contando la historia, ¿no? O sea, lo que llamamos la tonadita, ¿no? Es la que va a llevar la batuta de la historia, ¿no? El problema es, bueno, finalmente, pues que no nos educaron en ese sentido. Ojo, o sea, no nos educaron. No quiere decir que no seamos capaces de reconocer o identificar esa letra, ¿no? Con un instrumento, ¿no? Es un poco como la música instrumental que escuchaban
nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? Donde la batuta la llevaba una guitarra, una trompeta, ¿no? Que llevaba la historia, ¿no? Que iba contando la historia, ¿no? Que lamentablemente, bueno, particularmente yo escucho mucho la música instrumental, ¿no? Y por ejemplo la andina, ¿no? La sudamericana, ¿no? Que también a veces es totalmente, entre comillas, instrumental, pero que hay un instrumento que lleva o que va contando la historia. Precisamente en esta cuestión, digo, yo no sabía hasta apenas hace no mucho, yo creo que tendrá como un año o año y medio, que sabía precisamente esta cuestión de que, por ejemplo, el violín trata de interpretar en otoño, bueno, la interpretación de otoño, donde van precisamente a la casa de zorros, bueno, algo muy, un deporte muy, muy de aquellos y precisamente en estas zonas, creo, si no me equivoco, todavía se sigue realizando, pero con el violín trata de interpretar por todas estas partes, todas estas cuestiones que bien mencionas tú, la tonadita que se interpreta. Y pues uno, bueno, al menos como bien mencionas tú ahorita, educados de diferente forma o también acostumbrados a escuchar nada más una canción que pega y, como dices, unos dos que tres versos por ahí que rimen y que se repitan, a entender todo este desarrollo que pues prácticamente sin decir palabras te cuentan una historia muy... En este caso, pues todo lo de todo el año. Bueno, en ese punto digo, bueno, nos queremos enfocar a la parte, sí, literalmente letrística, en este caso, hablando de al menos los últimos 20 años, ¿no? Digo, insisto, es muy extenso, ¿no? Y digo, lamentablemente, pues vamos a tener que mezclar a géneros, personalidades, ¿no? Y digo, podemos irnos desde un Rodrigo González con letras bastante profundas a un Bad Bunny, ¿no? Digo que, bueno, que digo, con todo el respeto, bueno, pues realmente, pues sí dista. Obviamente la intención, y aquí sobreentendemos que si hay un momento para escuchar la música, ¿no? O sea, me refiero a que como todo en la vida hay un momento, ¿no? Entonces, si vas al desmán, bueno, si te vas al antro, bueno, pues sí, ¿no? Pues modos que te pongan a Rodrigo González o te pongan a una Chavela Vargas o te pongan, no, pues vas al desmán, vas a cotorrear, vas a divertirte. Pero sí que estas letras también llevan una intencionalidad que, ojo, que no es culpa del creador, sino del colectivo, ¿no? Que empieza a crear precisamente estos escenarios y los convierte en expectativas de vida. Un poco como lo mencionabas con el narcocorrido, que sería igual pertinente hablar de eso, cómo crean expectativas de vida. Ojo, insisto, no es porque sea culpa del compositor, sino de el imaginario de la gente que se crea esta fantasía de que, ay, soy narco y vivo como un rey y tengo dinero, y mujeres, y camionetas, ¿no? Un poco igual el imaginario del reggaetonero, ¿no? Que, viajo en jet, como tipo Maluma, donde no importa si tengo cuatro mujeres, vas a aceptarme, y casas, y joyas, y todo es chévere, ¿no? Y dices, bueno, oye, ¿dónde está la realidad, no? ¿Y por qué lo consume la gente? Bueno, porque también hay un sentido aspiracional, ¿no? Es una fantasía que puede vivirla a través de una canción. Bueno, como ahora sí que ya tocaste esos dos puntos que igual iba a mencionar, las expectativas precisamente, de hecho están las burlas por ahí en redes sociales, ¿no? Si quieres hacer tu video de banda o en esta cuestión de narcocorrido, empiezas con tu video con una mansión atrás y una piscina y que se vea que tengas varo. Si quieres hacer tu video de reggaetón, primero traer también carrazos y un montón de chavas que te rodeen, ¿no? Pero en cuestión litrística, ahorita que también lo mencionaste, en este caso de Bad Bunny, hay una canción que le hizo al basquetbolista, al Kobe Bryant, sí. Y si tú la escuchas o la lees,
Pues así que digas que está mal o sea, sí, tiene referencias, como que sí, en ese momento sí la inspiración sí le llegó y pudo desarrollar algo. Pero fíjate que hasta ahí me parece hasta oportunista, porque está la situación a flor de piel. O sea, aquí siempre me ha parecido que si alguien hace una canción de un evento reciente, se me hace oportunista, porque finalmente te estás aprovechando de que está a flor de piel la herida y que finalmente la gente va a adoptarla, ¿no? Me recuerda un poco cuando murió este actor de Rápido y Furioso, que era el coprotagonista, y salieron ahí decenas de canciones, ¿no? Y ahí la gente llorando, escuchando la canción, digo, sí, nadie le demerita la calidad musical, pero la letra sí suele ser bastante cuestionable. Digo, hay otros ejemplos como cuando muere la princesa Lady Di, y también lo mismo, ¿no? O sea, por ahí salió un Elton John escribiéndole una canción, entonces, espérame, o sea, como que es muy oportunista, ¿no? Porque estás aprovechando que puede ser un dolor colectivo por la identificación con este personaje, y finalmente, pues sí, te quedas así, digo, ¿qué onda? O sea, si dices, ay, lo vamos a extrañar toda la gente, ay, sí, o sea, digo, no tendría que ser una letra brillante o inteligente o astuta o trabajada, sino simplemente decir lo que sería lo más lógico pensar, ¿no? Que te vamos a extrañar, te queremos, digo, o sea, sin siquiera conocer al personaje, ¿no? Bueno, y precisamente, y ahorita que ya tomaste en cuenta estos sucesos, digamos, para hacer letras, vienen también otras cuestiones. Como bien mencionas ahorita, hay que, bueno, yo considero que sería prudente, o sea, no digo que no saques a lo mejor letras de precisamente de los personajes o de los sucesos que hayan aparecido o hayan sucedido, pero sí hay que darles su tiempo, como por ejemplo, si nos vamos al tema que se va a tocar más adelante, al rock mexicano, con la canción de Tlatelolco, precisamente, no, o sea, si no me equivoco, la letra que es de los 80s. Sí, es de la banda Busted, por ahí de los 80. A lo mejor finales de los 70, no tengo bien el dato, pero sí, digamos que fue una letra posterior, ¿no? Y es lo que yo te comentaba. Por ejemplo, esta canción es un icono dentro del rock nacional o llamado mal rock urbano. Precisamente describe un poco, narra un poco lo que sucedió en México en 1968, ¿no? Pero es lo que te digo, la diferencia entre hacer una letra posterior y que a hacerla en el momento donde está flor de piel el dolor de la colectividad, digo que, bueno, a final de cuentas yo no tenía nada que identificarme con el coprotagonista de Rápido y Furioso, ¿no? Ni carro tengo, ¿no? O sea, sin embargo, gente que en la misma condición que yo, bueno, hasta lloraba, ¿no? Por este sujeto cuando escuchaba la canción, ¿no? Digo, bueno, digo, es muy respetable, pero sí, cómo actúa este proceso de identificación con la canción, y sobre todo con base a nuestra propia experiencia, ¿no? Cuando trasladamos esta canción, desplazamos esas emociones que deberían corresponder hacia nuestra propia experiencia, las desplazamos hacia estos personajes, ¿no? En ese aspecto, me recordaste un poco a aquí vamos a exhibirte un poco con la letra de, bueno, me acordé, esa la de el desierto se la llevó, iba el verso así, el desierto se la llevó. Ah, la de las muertas de Juárez. Ella nunca regresó. Ah, ella nunca regresó. Esa me la... Y precisamente ya, perdón, sí, Luis. No, sí, te escucho. No, y precisamente hablamos de una rolilla ahí tuya, que igual no fue un suceso así como que muy reciente, o sea que ya le diste su tiempo para poder, digamos, desarrollar esa canción. Igual, como hemos estado mencionando ahorita en todo lo que es lo que lleva del programa,
no hablas nada más así como de van a sentir dolor sus familias o de sus seres queridos ya están tristes, no estás hablando ya de algo más complejo, sino de la situación precisamente que se vive en el país, y con palabras sencillas, tampoco sin filosofarte o fumarte por ahí, sentirte bien anarquista o bien punk. Pues digo, perdón, Leo, finalmente, digo, contigo, estamos hablando con todo respeto para todos los compositores, obviamente tratamos de hablar con ese sustento también como compositores, digo, a lo mejor no tenemos ese gran canción pegadora, ¿no? Pero ojo, o sea, una canción pegadora no quiere decir que esté buena o que tenga un contenido, ojo, aquí queremos aclararlo, o sea, no porque sea, porque haya ganado todos los Grammy, porque tenga todos los premios, porque lo escuchen millones de personas, no quiere decir, ojo, que sea inteligente, que sea astuta, que sea fuerte, ojo, o sea, aquí es válido, claro, o sea, cada quien escucha lo que se le dé la gana, ¿no? Pero sí que le dan estas cualidades, estos atributos, porque lo escucha mucha gente. Entonces, espérame, o sea, si a Mozart no le escucha a nadie más que su mamá, entonces es malo, pues no. O sea, no, espérame, no. Solamente quiere decir que es una música comercial, o sea, vamos, digo, es como Bad Bunny, o sea, no decimos que sea malo. Es comercial, por supuesto, obviamente vende y vende bien, ¿no? Como otros tantos ejemplos, como ya lo mencionamos desde los Beatles, ahí podemos pasar por todas las culturas, vamos a encontrar grupos que venden y venden bien, ¿no? Pero eso no implica que realmente haya detrás un trabajo real de composición, de estructuración, de historias de vida, ¿no? Y tenemos otro ejemplo con bandas que con una sola canción trascendieron, ¿no? Canciones simbólicas, icónicas, ¿no? Vamos a hacer nuestro chacarrón. Ahorita que bien mencionas, y para no, ahora sí que para que no vean que nos clavamos en un solo género, nos vamos un poco a este tema. También es un tanto polémico porque se escucha y vende por todos lados en cuestión de sonideros. Vienen canciones que son o parecieran anónimas. O sea, yo me acuerdo que en mis primeros conjuntos en los que estuve, me decían, escucha, por ejemplo, Paloma Ajena. Y me decían, no, pues ahora te toca sacar los acordes del bajo, ¿no? Pues ya ahí, escuchando, pues en aquel entonces, te estoy hablando que era 2007, 2008, no había como un Chordify, la página donde sacas los acordes, te metías y ya, ¿no? Sacabas tus acordes. No, pues en aquel entonces todavía ya había internet, estaba apenas naciendo y creciendo YouTube, pero no había tampoco como tutoriales que te decían ya ahí está la canción, se toca así con estos acordes, vámonos, no. O de a perdis un cover de ahí tratando de ver medio qué acordes son los que hacía el sujeto. Pero tú decías, bueno, ¿de quién es o cómo la busco? Dice, tú nada más ponle ahí Paloma Ajena, sonidero. Pero el autor, ¿quién es? No, pues es anónimo. O decían, como aparecía en el título, cuando comprabas tu MP3, aparecía en donde decía autor, DRA. O sea, como desconocido. Y resulta que son estos... perdón, Leo, es derechos de autor reservados. Oh, mira, ya aprendí algo nuevo. En aquel entonces me decían, es desconocido, es anónimo, no, nadie sabe quién es. Ahora viene el auge en el que crece el internet y sabemos que esa rolilla es de Claudio Morán y su cuarteto Continental, creo, si no me equivoco. Pero resulta que pues nada más esa rolilla... Con esa rolilla pegó en esa banda. O sea, ya después también me entero, ¿no? Que este sujeto tiene más rolas, pero que se escuchen, por ejemplo, aquí en México, pues no. Y así vienen muchas, muchas canciones, como por ejemplo la de Un Tequilita, también ahí solidera, donde líricamente, pues nada más dice Un Tequilita, y pónganle otra, póngale otrita, algo así dice.
Te voy a interrumpir tantito, Leo. Vamos a leer algunos mensajes. Mari G. nos dice, excelente contenido como siempre. Israel dice que no llegas ni a chofer. Los famosos cantares. Mayola nos dice, disculpe, nunca he entendido por qué criticar tanto a Arjona. Me parece que hay letras mucho peores. Bueno, no estamos diciendo que no. Hablamos de esta cuestión pretenciosa, o sea, ojo, digo, puede tener una letra rebuscada, palabras rebuscadas o paradojas no aparentes, ¿no? Como cómo olvidarte, ¿no? O sea, me viene a la mente esa melodía, pero digo, con todo respeto, digo, no digamos que sea lo peor, pero sí como que es un representante de aquellas letras que tienen esa propuesta, ¿no? Ser pretenciosas en el sentido de que quieren decir mucho y finalmente no dicen gran cosa, ¿no? Digo, en ese sentido la estamos tomando. No sé, Leo, ¿tú qué piensas? No, y ahora sí que del mismo punto en el que tú lo estás tomando, igual lo veo un poco ahí, como que es el, o mi perspectiva, el cantinflas de ahí de del mundo pop. No lo había pensado, pero... pero sí, tampoco porque... no. Hay una canción que dice, ¿no? ¿Cómo no verte si no tengo ojos? ¿Cómo irte si no tengo orejas? Algo así, ¿no? Me vino a la mente esta canción de Arjona, precisamente. No, no, Mayola, no pretendemos decir que es lo peor. No. Yo de todo respeto, incluso... digo, de hecho, iba a leer unos, una canción de Bad Bunny, dice, yo sé que soy un K, que no merezco tu perdón, te juro que no es mi intención, pero sí escucha esta canción. O sea, ojo, aquí lo que se preocupó el autor es por la rima. O sea, quería que en estas cuadraturas, en estas párrafos, en poesía, pues es la rima forzada, ¿no? O sea, no importa que no tenga mucho sentido mientras haya rima. Digo, y ojo, con mucho respeto, realmente el rap sí busca no solamente que rime, sino que tenga un sentido toda esta conexión de ideas, ¿no? No solamente se trata de tener una rima, ojo, insistimos, hablamos de que es muy respetable si uno quiere hacer música comercial, por supuesto, es válido, digo, y si uno pretende desde un inicio, quiero hacer música comercial, digo, estás en toda tu libertad, ¿no? Lo que sí es querer vender un producto como algo sofisticado, como algo elegante, como algo profundo, cuando no lo es, ¿no? O sea, que todavía se jaten de decir, no, es que esta canción la compuse después de leerme a Sócrates y ahora entiendo el universo. No, espérame, o sea, no, simplemente pues presenta tu ahí está tu propuesta, ¿no? Y digo, es válido, ¿no? Hay gente que pretende vivir de su música, pues adelante, ¿no? Digo, me viene a la mente Juan Gabriel, ¿no? Que es uno de los autores quizás más escuchados, ¿no? A través de la historia en México. Y digo, su música era sencilla, a veces bastante profunda en algunos aspectos, y aquí nos van a palear, ¿no? Pero a veces su letra, aunque muy sencilla, digo, no estoy hablando del Noa Noa, o sea, no estoy hablando de baila el Noa Noa, pero de pronto frases bastante completas, ¿no? Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor, y tú, wow, este cuate se la fumó, ¿no? Se la fumó completa para llegar a esta síntesis de la complejidad de la relación humana, ¿no? Como lo cotidiano llega a ser más fuerte que realmente sentirte atraído por una persona, ¿no? Digo, empezamos a desglosarla, ¿no? Dices, bueno, hay de dónde rascarle, ¿no? Pero digo, no digamos que Arjona es el peor, no, vamos, ni siquiera estamos diciendo que sea malo, simplemente que hay letras pretenciosas, otras no lo son y sin embargo suelen ser bastante profundas y sobre todo conectar con la gente, ¿no? O sea, aquí es algo importante que conecta con la gente. ¿Cómo ves, Leo? Como dijera un famoso rapero y sus rimas tan famosas, que el dinero es dinero y sigue siendo dinero, ¿no? Ahí vamos a esta cuestión, que también precisamente él ni siquiera, digamos que un rapero en proceso o profesional no era, simplemente estaba nada más este cuate ahí en unas
¿cómo se le llama? Batallas de freestyle. Y ya de repente nada más por su video y su locura ya se hizo famoso y digamos que una carrera musical como tal, o al menos que yo sepa, no tiene, nada más fue eso y ya, famoso. También, ¿cuánto le duró su fama? Pues también, no mucho, ¿no? Bueno, digo, en esos casos, digo, hablamos de esta... yo creo que más que una canción, digo, hablamos de un personaje viral, ¿no? Que separar entre una situación viral, como es el caso del chico de Lenzi Dinero, como lo bautizaron, que se convierte en mofa y en burla para los demás. Yo te comentaba a canciones que fueron un hit, ¿no? Canciones, o sea, grupos que nada más trascendieron con una sola canción, que se estacionó en el imaginario colectivo. Pero ojo, eso tampoco quiere decir que sean buenas, ¿no? Digo, me viene la Macarena, ¿no? El baile de alegría Macarena y la canción casi se la pasa diciendo eso, ¿no? Y yo te mencionaba Las Águilas con Hotel California, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son bandas que dices, wow, o sea, que hay una historia, ¿no? Detrás de Las Águilas, ¿no? Que picaron piedra, vamos, que no es única canción, ¿no? Como en el caso de los creadores de la Macarena, que digo, probablemente sacaron un álbum y esta fue el hit. Me viene otra canción, la Cereje, que también graban un álbum, les pega esta canción, y bueno, está bien, digo, se convierten en íconos. Digo, es caprichoso, insisto, pues a veces caprichoso el mundo de la música sobre lo que a la gente le gusta, lo que no le gusta. Pero finalmente sí, insistimos, no queremos ser peyorativos con nada, simplemente es hacer este análisis desde nuestra perspectiva, ¿no? Ahorita que bien mencionas esta cuestión de canciones populares, me llega a la mente, si nos vamos un poco a Sudamérica, aquí la Wendy Zulka, que fue, digamos, como la burla o La cuestión aquí que la popularizó por ahí del 2013, 2015 más o menos, siendo que esa canción, bueno, si en ese entonces buscaba su carrera como tal, ya actualmente canta como entre pop, en un pop andino, y es una, digamos, hace ya canciones más desarrolladas tanto musicalmente como líricamente, pero pues, ¿qué es lo que pegó? Su famosa canción de cerveza. Pero fíjate que ahí yo sí, de pronto, con la gente que se burlaba, que de pronto yo decía, ojo, ella canta según su cultura, ojo, o sea, de pronto, a ver, espérame, que tú no conozcas su cultura, que tú no conozcas la forma en que, digo, escuchando esta tipo de cumbia, del lugar de origen de esta chica, así suena, ojo, así sí. Suena la mayoría de la canción, o sea, es su estilo. De pronto escuchábamos me llamó mucho la atención el bajeo, ¿no? Que pronto como que saltaba, de pronto decías, bueno, se escucha raro, pero ojo, para mí, o sea, ojo, para mí, pero era el común de la cultura, y es lo que yo decía, espérame, o sea, la están juzgando porque desconocen su cultura, ¿no? A mí sí me parecía hasta ofensivo, que espérame, o sea, es algo que yo no conozco, es malo, es feo. Espérame, digo, pues qué se razón, ¿no? Y bueno, finalmente la chica les dio una bofetada con guante blanco, digo, finalmente grabó con grandes de la música argentina, ojo, o sea, porque lo que ella cantaba era su cultura, y digo... me gusta la música peruana, claro que me gusta, pero hay que encontrarle el sentido a su cultura, si no, ay, suena raro, cómo cantan con esos tonos, o sea, digo, pues es así, ellos cantan, así ellos viven, ¿no? Digo, ellos han de escuchar, no sé, a aquí también la música popular, y va a decir, bueno, qué raro música, ¿no? Qué raro cantan, pues claro, o sea, digo, cuestión cultural, pero de pronto la gente sí va en ese sentido de que hay... Esa niña canta bien feo, o sea, se viste bien feo, espérame, se viste como se visten allá, o sea, así es la cultura, ¿no? Entonces yo creo que, digo, qué bueno que lo menciona, porque finalmente arrasó, se convirtió en viral por esta situación,
y actualmente sí canta un pop entre andino, entre peruano, pero finalmente demostró que tiene talento, que tiene cualidades y que las demostró desde que era niña. Yo pienso que sí las tenía desde que era niña. Ahora sí que bien que tomaste ese tema, que prácticamente es un choque de culturas. Y bueno, tú lo sabes, ¿no? En el caso que a mí me gusta precisamente la música de por ahí, de esos lares de Perú, Bolivia, Ecuador, viene inclusive cuando intentamos sacar por ahí un covercillo que decías que no encontrabas ahí el como que el corte del acorde para pasar al otro, que decías que estaba un poco extraño, y precisamente es el corte que marca o te marca el bajeo. Entonces, estos pequeños saltos que mencionas, y precisamente cuando yo conocí, ahora sí que cuando le empezaron a hacer como que la guasa a este tipo de videos, no solo con Wendy, sino con también el delfín, la tierra del oriente. Delfín, hasta el fin que era un personajazo, digo. O sea, a lo mejor y en cuestión del video, por ejemplo, en Delfín, sí, no era como que de muy alta calidad, pero la música, como bien lo mencionas, para la cultura de allá era un buen tema, era algo que pues para ellos es normal, dice, y dentro de ellos se escuchaba bien. O sea, yo lo escuchaba y ya conociendo un poco más en estos géneros de ahí, de Sudamérica, no solamente en cuestión de cumbia peruana o cumbia, la poca cumbia que se llega a hacer en Bolivia, sino viene también lo que viene, bueno, viene un desarrollo de los huaynos, las morenadas, diabladas, un montón de géneros ahí, que también uno los llega a escuchar, y pues para uno los escucha igual. Dices, es música andina, o es música del Perú en este caso, con las cumbias. Pero sí, o sea, muchos se agarraron así a burla, o sea, siendo que sí era un trabajo bueno musical. Vuelvo a repetir, a lo mejor en cuestión de video, edición, muy bueno no era, pero pues también hay que considerar que estos eran grupos, bueno, también me llegó a la mente el de los conejitos. Ese estaba denso, ¿eh? Entonces, estamos hablando de que también no eran profesionales, eran, por ejemplo, por decirlo así, te juntas tú, se juntan tus hermanos, voy yo, y les digo, miren, aquí está la propuesta, está esta cumbia, vamos a grabarla, ya la grabamos, ahora vamos a sacar un video. Entonces eran, digamos, como que en ese, en cuestión amateur, promocionando su música, nada más de, si quieres contratarnos, llámanos a tal número y acudimos a tus eventos sociales. Pues tampoco, no eran así como que muy, muy profesionales en ese aspecto, pero sí era, tenían, digamos, calidad para su cultura. Sí, digo, esta es la razón de pronto, digo, y bueno, incluso cuando mencionamos al personaje Arjona, digo, finalmente insistimos, no es porque consideremos que sea malo, vamos, si nosotros quién somos para decir, ay, esto es bueno, no, pero sí tratamos de dar esta argumentación con respecto a los contenidos, la pretensión, digo, finalmente encontramos letras bastante profundas que son casi desconocidas, ¿no? Y letras pegadoras que, bueno, ese es su propósito en la vida, ¿no? O sea, generar esta adicción, por eso se utiliza el término pegajosa, ¿no? ¿Por qué? Porque se te instaura, ¿no? Entonces digo, sí, vamos marcando esa diferencia y, bueno, finalmente no es que, digo, para empezar, Arjona es rico y tiene mucho dinero y, digo, llena auditorios, digo, y nosotros estamos aquí un miércoles por la noche hablando de él, ¿no? ¿De digo, él? Si hay diferencia, ¿no? Digo, tampoco estamos, lo hace mal, ¿no? Digo, él tiene su lana, tiene su prestigio, su fama, y digo, es válido, ¿no? Si él pretende, su objetivo fue ese, bueno, lo logró, ¿no? Pero bueno, nosotros no, más allá, lo que queremos es, bueno, manifestar que sí, digo, es una letra
pretenciosas, pues claro, el querer hacer un juego de palabras que, como tú bien lo llamaste, es cantinflando, y querer parecer intelectual, bueno, está bien, alguien se lo compró, pues está bien, ¿no? O sea, es válido, ¿no? Es válido, y en algún momento de nuestra vida, aceptando nuestros pecadillos musicales, bueno, a lo mejor escuchamos alguna canción de él y se la dedicamos a alguna chica, bueno, digo, y sí, no, es parte de la vida y de la evolución musical. Como pues precisamente para poder, digamos, no criticar, sino mencionar o dar los puntillos, tienes que conocer, tuviste que haberlo escuchado o tienes que escucharlo para que sepas, ¿no?, de qué estás hablando. Es como también nos ponemos a hablar de reggaetón y no, sin haber escuchado previamente antes el reggaetón, tampoco, ¿no? O te pones a platicar, a comentar acerca de cumbias, sonideros, y tampoco no has escuchado, que sería prácticamente imposible, ¿no? Considero yo. Que no hay, pero es que es, ¿verdad?, muy difícil, ¿no? No haber escuchado reggaetón es casi imposible, digo, a menos de que vivieras en una cueva, ¿no? O sea, incluso estás viendo tus videos en YouTube y te meten ahí el estreno de reggaetón. Y si no corres a cambiarlo, ya te chutaron la canción, ojo, o sea, te la chutaron, ¿eh? Subes al micro y ahí viene el cuate con su escándalo en reggaetón. El vecino hace fiesta y a todo lo que da el reggaetón, digo, sería muy difícil no haber escuchado el reggaetón, ¿no? O sea, a lo mejor no te gusta, pero involuntariamente te lo tienes que chutar, ¿no? Y creo que eso pasa con todos los géneros populares, que aunque no te agraden, digo, finalmente forman parte de tu cotidianidad, de tu cultura, y ahí está, ¿no? Lo vas a escuchar, quieras o no, ¿no? Exactamente. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México lo que más resalta, y precisamente bien lo mencionas ahorita, en el transporte público, nosotros que somos pobres, viajamos en micro, y pues que es lo que más escucha un microbusero, precisamente nos vamos al reggaetón, las sonideras, y la banda, que es lo que más va a abundar ahí. Los cumbiones bien locos. Deja, mando un saludo para Israel Gárez. Igual ahí anda comentando, dice que la canción era Sobreviviré, de Gloria Gaynor. Yo creo que la que querías mencionar hace rato. Ajá. Ajá, y también, bueno, ya nos comenta que esa era la canción. Pues yo creo que ya vamos cerrando, Leo, pues digo, yo creo que ni hablamos ni una pizca de lo que te tenía que hablar. Así te habló un poco. Es que es muy amplio, ¿no? Pero bueno, ¿qué más quieres comentar, Leo, para que vayamos cerrando nuestra charla del día de hoy? Pues ahorita habría para comentar, pero precisamente para no extendernos ahorita, yo creo que sería todo lo de por hoy. Que el siguiente tema también viene denso. Sí, digo, ya tenemos el tema para el sábado, esperemos que nos acompañe nuestro compañero David. Hablaremos sobre rock mexicano, que es bastante amplio también, o sea, vamos a darnos ahí un encontronazo con estos tiempos, situaciones, no sé cómo llamarlos, si niveles y esta cuestión dispareja de los que nacen en cuna de oro, de los que pican piedra, y bueno, es todo un rollo, ¿no? Pero bueno, ahorita queríamos hablar un poco sobre las letras, digo, no, quizás no lo profundizamos, pero bueno, esperemos que haya otra oportunidad donde podamos precisamente hablar de, a lo mejor ya más detalladamente, sobre los últimos años, ¿no?, que me parecen importantes, sobre todo por esta entrada del reggaetón, que insistimos, no es que sea malo, pero sí, de pronto las letras van con una tendencia y obviamente, pues sí, digo, ya hablamos la charla pasada, ¿no?, de esta doble moral, de que realmente, pues sí hay una intención claramente machista, misógina en la mayoría, y sin embargo quedan encubiertas con aquello de que, bueno, pero ya no entramos en esa polémica. Es que esta cuestión, bueno, considero yo que se debería de tratar o por género o por artista, porque viene aquí como que un poquito esta cuestión de no saberse o no saber hacia dónde dirigirse
cuestión evolutiva líricamente, cómo es que trastornan ahí sus letras. Pero fíjate, digo ya, la intención era cerrar, pero digo, nos seguimos. No sé, yo recuerdo perfectamente los 80, ¿no? Digo, me tocó cuando era niño, y la música pop, era muy clara los contenidos de la música pop, ¿no? Con todos estos representantes de, inclusive, los llamados rock en tu idioma, ojo, o sea, no era propiamente, bueno, siendo muy estrictos, pues no era propiamente rock, sino era un pop, y escuchas las bandas de hoy, de poperas, y digo, y no cambia mucho en los contenidos, ¿no? No cambia mucho en ese sentido. Escuchamos a un general, como lo platicábamos, de los años 80, que también manejaba esta de que, mami, tú estás bien buena y que parece una botella de Coca-Cola, y que, digo, no cambia mucho con el reggaetón actual, ¿no? O sea, digo, sigue manejándose estas líricas, esa tendencia, y que hace el género como tal, ¿no? Como una característica del género. En ese aspecto sí tienes ahora sí que mucha razón. Llega a haber sus excepciones, pero sí se categorizaría por género más que nada esta cuestión. Pues no sé si género, pero yo creo que hay letras bastante representativas de los géneros, pero sobre todo que comparten este elemento de identificación, ¿no? Podemos hablar de Juan Gabriel, que tiene temas que quedaron en el imaginario social, pero también podemos hablar de temas de Arjona que quedaron en el imaginario social, ¿no? O sea, ahí están, ¿no? O sea, la gente las recuerda, las escucha, las reproduce. Y nos podemos ir con bandas, digo, Labios Rotos de Zoe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí quedan, obviamente, la población. Pero ojo, incluso el mismo sujeto durante sus diferentes edades también va a escuchar música diferente, ¿eh? Ojo, pasamos de esta etapa adolescente, digo, de las canciones infantiles que escuchábamos a ciertos géneros en la adolescencia, el rock, el ska, pues ya escucho baladitas ya cuando tengo más de 25, 30 años, ¿no? O sea, y así vas cambiando inclusive de género, ¿no? Ese también sería un buen tema ahí a tocar. ¿Cómo escuchas? De hecho, precisamente aquí quien siempre está al pendiente de nuestros programas, el amigo Israel, mencionó por ahí algo, bueno, ahorita no, la vez pasada, que la música en las emociones o en los sentimientos del individuo. Tú que eres psicólogo, ahí yo creo podrías aportar mucho en ese aspecto. Sí, es que mencionamos la parte de la identificación, y básicamente la canción tiene que contener emociones, ¿no? Si no, sería algo sin sentido para el ser humano, ¿no? Ojo, la euforia forma parte de la emoción, ¿eh? Ojo, ojo. O sea, hay canciones que provocan euforia, enojo, tristeza, melancolía, digo, son emociones humanas, ¿no? Que sí, sería bueno tratar un programa sobre estos contenidos, pero bueno, aquí lo que pretendíamos era hablar sobre las letras, y bueno, obviamente un personaje que nos vino a la mente inmediatamente pues fue Arjona, ¿no? Con su Cantinflada, que insistimos, no es que sea peor, simplemente decimos que es pretenciosa, ¿no? Que quieren vendernos, bueno, él que quiere venderse como un filósofo, su filosofía está bien, ¿no? Pero hay letras más sencillas que logran impactarnos, y no hablamos de la cantidad de gente que las escucha, ¿no? Sino de la respuesta emocional que pueden tener este tipo de canciones. Ahorita, que bien mencionas, como dices, ya estamos cerrando, pero me acordaste mucho a estos sujetos que mencionó el nombre de una de sus canciones, Procedimientos para llegar a un común acuerdo. ¿Eso qué? ¿Quién los canta? Panda. Es otro tema. Es que ahí viene, para dejar de atacar un poquito a Arjona, no se nos vayan a enojar. Viene prácticamente a lo mismo. O sea, yo escuché en mi adolescencia, llegué a escuchar Panda, pero sí llegan o caen sobre este punto precisamente de querer filosofar un tanto
aquí sus cuestiones sentimentales y sus situaciones, y llegan, y lo mismo que pasa con este sujeto, llegan a tocar muy por encima el tema principal. También hay cuestión, hay una que otra canción un poco más desarrollada, pero la mayoría de estas tienen a hacer lo mismo, a rejonear. Va a ser un nuevo término para la Real Academia de la Lengua. Luis, yo creo que ahí la dejaríamos y no nos extendemos todavía más. Sí, sí, se pone interesante esto y mejor vamos a pararle ahí. Agradecemos a Israel, a Mayola, a Mari por escucharnos y obviamente a las personas que a lo mejor entraron un ratito, digo, a lo mejor las aburrimos, lo sentimos, todavía no somos muy profesionales, pero bueno, la intención es que se interesen y que, bueno, participen con sus comentarios. Vamos a tratar de leerlos todos, vamos a tratar de igual de darles una respuesta, así como en el caso de Mayola, que bueno, no intentamos criticar, simplemente es poner de ejemplo, ¿no? Lo que no se debe de hacer. No es cierto, Mayola, no, no, en algún momento, insistimos, Arjona vive muy bien en su mansión y nosotros estamos aquí repartiéndonos el lomo para ganarnos el pan de cada día, ¿no? Entonces, digo, sí. Sí, digo, una cosa es lo que creamos y otra cosa es lo que es, ¿no? Entonces, ahí, entonces los seguimos invitando a que nos den like, a que nos escuchen nuestro programa en vivo. Esto es Barullo los miércoles y sábados, ya, esperemos estar puntualitos a las 10 de la noche, por ahí entre 10 y 11, luego nos alargamos como el día de hoy, que realmente el tema es bastante interesante, y bueno, el sábado vamos a tomar el tema de rock mexicano y que obviamente con todas sus complejidades y no solamente ese rock privilegiado, ¿no? Vamos a hablar de ese rock de abajo. Sí, de ese rock que de pronto se le da la vuelta y bueno, forma parte de una cultura, ¿no? ¿Algo más quieras agregar, Leo? No, porque nos extendemos. No, ahora sí que pues los esperamos el siguiente sábado ya con nuestro compañero David. Él regularmente, bueno, una disculpa por parte de él, que no nos acompaña los miércoles, pero los sábados aquí estará con nosotros. Y saludos a todos los que nos escuchan y ven. Muchas gracias, Leo. Te espero el próximo sábado para darle otro rato a esto que se llama Barullo de Under Música Sin Pedigrí. Vale, cuídate. Vale, ahí estamos, Luis. Vale. Pues muchas gracias por sintonizarnos o escucharnos o ponerle ahí al Face. Les seguimos solicitando que nos apoyen con su like y obviamente compartir el material. Si tienes algún tema que quieras compartir con nosotros, adelante. Inclusive, si quieres participar en alguna sesión de este tipo de dinámica, bueno, adelante, puedes contactarnos y, por supuesto, participar con nosotros. Te agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima, el sábado, en punto a las 10 de la noche. Hasta luego. We'll be right back.